Al ataque nacional, Fagunde logra colocar la pelota para el Puma para Fagunde, Fagunde para Felipe Carrillo. Atropelló Carvalho, lo busca Da Silva, lo busca Franco Martínez en forma oportuna. Logró colocar la pelota para Ginela, este para Zavala. Zavala para Ginela, marca bien Perujo. Ha vuelto al marcador, lo está esperando Zavala, lo apura Ginela, le trabó la pelota a Ginela, colocó para Zavala, Zavala para Cándido, para Suárez, para Fagunde, a Zavala, tiró al medio, ahí está. ¡Gol! ¡Fagunde! Score Fagundes a los 17 minutos, con 20 segundos, con cancha, con metros cuadrados. Zavala la hace como pelota de gol, en vez de estar encadenado a la raya de cal, a la raya de talco que lo molestan un disparate, le dan algún metro cuadrado más, y el Botija Zavala juega macanudo, la pelota al medio, entró en forma violenta decretando a Fagundes a los 17 minutos y fracciona el tanto de apertura. Por ahora Nacional lo más alto, por ahora Nacional campeón de clausura. 18 minutos duró la resistencia defensiva de Cerrito. Con esta postura es jugar sin margen de error. La primera equivocación severa le costó la apertura. Gana Nacional, que propone, que quiere y que mira siempre el arco de enfrente. Con este triunfo, está claro, Nacional es el campeón de clausura. Habitab, hacemos la vida más fácil. La Celeste es oriental, en la radio. Atropella a Carvalho, tiene el gol, ¿eh? Va Carvalho de globo, ¡gol! ¡Gol de Nacional! De jerarquía, de globo, de derecha, Felipe Carvalho se metió entre pimienta, de atrás lo seguía Franco Martínez, que cuenta con tarjeta amarilla, le salió desesperado el portero Gentilio, cabecera entre una astra y hace delirar a los 28.000 espectadores. Hoy hay campeón en el centenario, hoy hay campeón anticipado de clausura en el Parque Valle Ordóñez. Un tiro de globo, de cálculo, gran definición de Felipe Carvalho. Nacional 2, Cerrito 0. Transcurren 2 minutos de la complementaria. ¡Colgalo, Felipe! ¡Colgalo! Un enorme campeonato de Felipe Carvalho. Termómetro del equipo, eje y manija. Él nivelaba al equipo. Y esta definición propia de un jugador notable. Una definición espectacular. Se los contó todo Máximo Goñi. Gana Nacional, diferencia mucho más acorde con la supremacía abismal del tricolor sobre Cerrito. Habitab, hacemos la vida más fácil. La Celeste es oriental, en la radio. Pará que la perdió la borda. Uy, qué disparate, tiraron. ¡Gol! ¡Gol de Cerrito! Mirá qué regalo a Perujo. Le perdió duro y parejo de cachetada. ¡Qué lío entre la borda, Roger y Coelho! Lo capitalizó muy bien Perujo. Y mirá vos, faltan 2 minutos más los descuentos y Cerrito se pone a partido. Muy buena definición de Perujo. Ahora gana Nacional 2-1 para Quiana. El cambio de Almeida como que desconcertó y desconcentró el fondo de Nacional. Una distracción, el error de la saga, el remate de Barrera, el rebote y un misil que sacó el capitán Perujo para descontar, como se decía antes, el gol de la honra del equipo uriverde. Habitab, hacemos la vida más fácil. La Celeste es oriental. La
verdad que un error monumental del triángulo final nacional. Ha vuelto la pelota Matías Laborde, estamos casi en 44 minutos. La pelota derivada hacia la punta derecha la va tomando el futbolista Sánchez. Arrochense para Suárez, pidió los 6. Bajó de pecho, va despejando bien el corpulento zaguero. Ha vuelto la pelota Velázquez para Gentilio. Gentilio que va colocando para Pimienta. Pide Perujo. 2-1 está ganando Nacional. Recién descontó Perujo. La pelota por bajo la viene a buscar el futbolista Escarone. Hay foul de atrás, el juez Piti marca, se viene, aunque parezca mentira, se viene Cerrito por el empate, se viene. En Flow Cablevisión ya se está viviendo el Mundial y para que vos también empieces a palpitar, lo sorteamos 5 camisetas de Uruguay firmadas por Luis Suárez y 2 televisores de 55 pulgadas. Visita Flow Cablevisión Uruguay en Facebook o en Instagram y será el formulario para participar. 44 minutos 40, saque de meta, Clavato Arroyo. Arco, la tribuna Colombia, Estadio Centenario. Repetimos que abrió el score Fagundes, que aumentó el futbolista Felipe Carrollo. Recién descontó el experiente Perujo, todavía no espera. Carroyé está haciendo tiempo Nacional. En Talleres da Silveira cubrimos siniestros por el banco de seguros y mientras reparamos su coche, le ofrecemos otro de cortesía. Talleres da Silveira, seriedad y solución en Ramón del Valle Inclán 2566. Se levanta un centro, pelota abierta para Sánchez. Se marcan 4, gracias. Se marcan 4 minutos de recuperación. Agua el que va tomando el futbolista Villoldo. Eleva sus manos al cielo. Hace frío Montevideo. La pelota se ha encostado. Esférico lanzado, abierto. Va buscando la pelota Barrera que entró hace poco. Con otro al campo de juego, de Barrera para Villoldo. Villoldo que levanta centro, despeja Lozano, quiere tomar la pelota el volante Martínez, lanza mal, pide calma, respeto, que se adelanta, pisa prácticamente la cancha lateral que va a tomar Nacional. Cerca de la ciudad de Canelones y a minutos de Montevideo hay una forma de que tu evento sea único, en un lugar que combina lo natural con lo moderno, entre viñedos, servicio integral, camino a las Violetas, kilómetro 39, consultas al 094-873-949. El Mundial ya se juega en Supermatch, ¿quién se quedará con el título? Brasil paga 3.20, Francia 5.50 y Uruguay 30 pesos. Juga esta y otras opciones en Supermatch, el lado fácil del deporte. Hace de cortina como cortina Cortiló Roger. Hace tiempo Nacional, pelota afuera. Saque de meta que va a tomar Nacional. El partido va hasta los 49. Ya quemamos 1 minuto 10 segundos. Los 4 descuentos, mira el reloj. El árbitro del partido se percata que Roger está haciendo tiempo el arco de Colombia. Se está terminando el partido Nacional, curiosamente haciendo tiempo, dale seguro Barda. Seguro como allá a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Qué raro todo, hasta repeto. Se fue la pelota afuera y en vez de alcanzársela de 3 metros, lanzársela a Lozano, se la llevó a domicilio. Pará, que sacó más Roger, pará, que toma Falcone. La pelota abierta para Escarone. Arremete Escarone que va colocando para Martínez, el volante más abierto. Pide la pelota el futbolista Acevedo. Perujo por la Olímpica. Avance Sportivo Cerrito. ¿Quién iba a pensar este final? La pelota abierta, 2-1, gana Nacional. El marcador lo presenta Simaco, más de medio siglo de Simaco junto a Ceballos. Hace bien, de cortina como cortina, Cortilón Lozano. La pelota afuera, saque de meta que va a tomar Rochete. Citibank incumple la ley, hay buen lucha por el trabajo. Citibank, ejemplo de las peores prácticas empresariales. Citibank incumple la ley, hay buen lucha por el trabajo. Ya sabes que los mejores pollos del país son de Avícola y El Pollote. Ya sabes que son los que siempre alcanzan. Muy pronto vas a contar en tu mesa con nuestras pamplonas caseras, milanesas rellenas, pollos arrollados y un sinfín de nuevos productos. ¡Esperalas! Levanta lentamente Roger. Falta 1 minuto 50 segundos. La pelota en dirección de atacante Fagundes, salta, no llega. Va despejando la pelota Pimienta, insistiendo a Fagundes al colombiano Castro. Corre, trepa, llega Castro. Metió al bajo, al peor palo. Saca bien la pelota Velázquez, que ya tiene amarilla. Le vuelta la pelota por el medio a Fagundes, a Suárez. Offside, se le cobra a Suárez. Anotaba Suárez. 47 minutos 40, levantó la bandera el asistente Nieva de la Tribuna América, Estadio Centenario. No vale el gol, tiro libre que va a tomar Cerrito. Y Escapate Rocha para 2 personas, 3 días, 2 noches, 4 comidas y 2 paseos desde 6.900 pisos hasta diciembre. Informate al 099-960-000 o en turismorrocha.gov.uy. Por frenos, no busque más. GR Frenos, reparación garantida en la esquina de La Paz y Damasceno. Para todo el país, grfrenos.com.uy, 092-00-11-00.
levanta la pelota el portero Gentilio, postrimería del descuento, busca la pelota Fagundes llegando a primero Velázquez, protege a Villoldo, se le va escapando la pelota a Villoldo, la pelota va a Agual que va a tomar Nacional. Estamos en 48 minutos 30, va a ser campeón anticipado la Copa Clausura Nacional. Repetimos, gana 2-1. Agual que va a actuar Lozano, demora Lozano, unos 6-7 metros en campo contrario. Insólito final, se puso a tiro con gol de Perú Esportivo Cerrito. Cuando hubo en el 90% del partido un solo equipo en la cancha, de pronto sin mayor afán ofensivo por un solo equipo, Agua de Lozano va a ganar el campeonato en forma anticipada Nacional, va a ganar el partido 2-1. Allá se juega la ropa, la borda, que estuvo muy mal con el portero Roger y con Coelho en el tanto. Esportivo Cerrito despeja la pelota trasante, va tomando a Perujo, levanta a Perujo, devuelve de cabeza a Ginera, logra colocar la pelota para Fagundes. Terminó campeón Nacional, acaba de terminar el partido, ganó Nacional 2-1, campeón por méritos propios, a pesar de esta tendencia en las últimas semanas a no tener un criterioso juego colectivo. Nacional en lo global es justo campeón. Tremolar de bandera fundamentalmente en la tribuna Colombia, Estadio Centenario, responde bien la Olímpica con algunas linternas, con algunos celulares encendidos, en pálido partido donde Esportivo Cerrito solo dio pelea. Después del sorpresivo gol de Perujo, Nacional se lleva los puntos en disputa. Nacional en forma anticipada es el campeón. Abrió el score Fagundes, que en este mismo campeonato bajó, pero también en este mismo campeonato Fagundes tuvo partidos de alto nivel, aumentando Carvalho, que bajó, es cierto, en los últimos partidos, pero fue un pilar, un baluarte del club Nacional, generalmente mal acompañado por distintos compañeros, a pesar de su gran voluntad, pero Carvalho le sacó realmente ventaja. Es más, cuando Carvalho juega bien, Nacional juega bien. Cuando Carvalho no funcionaba, Nacional no funcionaba. Lo cierto es que Nacional, con justeza en cuanto al resultado, pero con justicia en cuanto a lo global, se lleva el campeonato, festeja a su gente. Está bien, todos sabemos que este mismo plantel de Nacional y este mismo cuerpo técnico Nacional, encabezado por respeto, puede dar muchísimo más, pero muchísimo más. Pero también sabemos que en los partidos todos contra todos ha sido el mejor, y eso es absolutamente categórico. Se lleva la Copa Nacional en Estadio Centenario, se lleva la Copa Clausura, nadie le quita desde hace días el primer puesto de la tabla anual, redondeando el número. Una excelente actuación el equipo del Club Nacional de Fútbol, en número mucho más que en juego, porque ha bajado las últimas semanas, pero lo cierto que se hace justicia con el plantel, por calidad para nuestro medio y por cantidad, cosa que rompe los ojos. Nacional 2, Cerrito 1, en justa ley, por derecho propio, no hay objeciones. Está bien, Nacional campeón de Clausura. Con las lonjas, con la marcha nacional y lonja. Dale, seguro, Barda. Carlos Bardaquián para todo el país, Nacional campeón. Seguro, como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Dos fechas antes ganó la tabla anual. Una fecha antes consiguió el torneo clausura. Un equipo que se pone el traje de campeón uruguayo. Tendrá que jugar la definición contra Liverpool, pero sabe que la ventaja deportiva está de su lado. Está a 90 minutos de ser campeón uruguayo. Tiene el partido del domingo que viene contra Danubio. Veremos qué hace Pablo Repetto. Si pone a los titulares, si los reserva, si arma una mixtura o juega directamente con un equipo muleto, priorizando la definición contra el conjunto de la Cuchilla aquí mismo en el Estadio Centenario de Montevideo. Un equipo que, a pesar del declive futbolístico, a pesar del bajón, siempre fue más que sus rivales, hasta en esos trámites donde de repente cometía errores defensivos, donde le faltaba la contundencia que supo tener en la apertura, intermedio y hasta el clásico mojón, que fue un momento de quiebre para Nacional, porque ahí arrollaba a sus rivales.
Era un equipo con dinámica, con intensidad, con goleo. Parecía imparable. Pero el propio Nacional entró en un afloje y una seguidilla de resultados de no victoria, de 4 empates consecutivos, de darle la posibilidad hasta River de superarlo y quedar comandando la tabla del torneo de clausura. Pero Nacional tuvo, primero, el juego que le alcanzó. Es verdad, el brillo no estuvo a la altura de lo que mostró en la primera parte del campeonato uruguayo. Pero futbolísticamente, colectiva e individualmente, siempre le alcanzó a Nacional para mantenerse en clausura o primero o a la expectativa. Y aprovecha la oportunidad. Lo que no hicieron los demás, lo capitalizó muy bien el elenco de Pablo Repetto. Cuando River no pudo, ganó contra Albion. Se aseguró el anual y pasó en la tabla de clausura. Y hoy, en virtud del empate del elenco de Arsenero, además de lo que no pudo tampoco Deportivo Maldonado, al margen de las polémicas, hoy Nacional hizo los deberes. Tenía que ganar y ganó. Estaba en condiciones de arrollar a Cerrito. Fue un monólogo del equipo tricolor. Pero tal vez le faltó esa voracidad, esa decisión, esa velocidad para profundizar más la jugada de ataque y de liquidar el pleito. Francamente pensé que cuando puso el 1-0 Nacional seguía de largo y ya la parte inicial sería con goleada. Luego, en el segundo tiempo, arranca la etapa complementaria y viene el golazo de Felipe Carvalho, a la postre para mí el mejor exponente de la noche y en consecuencia el jugador más regular que ha tenido Nacional a lo largo del campeonato uruguayo. Ha sido termómetro, ha sido un faro, una guía futbolística y creo que fue el jugador en el mejor momento de Nacional que representó legítimamente la expresión futbolística de este Nacional de Pablo Repetto. Coincido con usted, de repente los últimos partidos de Nacional no fueron los mejores, es real. Pero a pesar de esto, Nacional siguió manteniendo la supremacía, la ventaja en la anual y la posibilidad en el torneo clausura. Que gana legítimamente, con autenticidad, lo gana futbolísticamente. Hoy un partido que era para golear contra el descendido Cerrito. Hasta descontó y en el final hizo hasta un poco de tiempo el equipo tricolor. Porque creo que íntimamente, hace rato que a Nacional lo condicionó saber de que estaba en la final del campeonato uruguayo. Como que miró más el horizonte que el presente, que los partidos que tenía por delante. Y eso, en alguna medida, lo colgó sobre los hombros una mochila, una tonelada de presión innecesaria. Porque Nacional debió jugar con mayor libertad, porque futbolísticamente demostró que estaba varios escalones por encima del resto de los equipos del campeonato uruguayo. Nacional, campeón de clausura, primero en la tabla anual y se perfila con todo, para quedarse con el campeonato uruguayo.